experiencias aquí en la universidad han sido difíciles, pero muy bonitas porque he compartido con mis compañeras y muchas experiencias bonitas que nunca me las imaginé experimentar y vivirlas. Mis anhelos a futuro es poder convertirme en una gran profesora, poder convertirme en algo para mis estudiantes, porque es muy bonito sentir ese calor de los niños cuando están contigo y cuando comparten momentos muy felices. Y mi consejo para el futuro, jóvenes que quizás quieran estudiar esta carrera, que es muy bonita y que lo más maravilloso es cuando sientes el amor de los niños, no solamente ir a los salones y enseñar, sino saber que lo haces por la sociedad y por ellos y por el cariño que puedes recibir de todo lo que haces en tu labor día a día. Es una experiencia agradable porque, bueno, yo ya venía estudiando y entonces me faltaba de repente la carrera, tener la carrera y tener mi cartón, ¿no? Y estos 5 años en la Universidad de Ciencias y Humanidades ha sido de full experiencia y ahora pues me siento orgullosa de ser egresada de la universidad. Bueno, primero llegar al estatal, ¿no? Y de ahí seguir avanzando, maestría, doctorado, por el bien de los niños, para que haya un futuro mejor. Creo que la experiencia de ya haber trabajado con niños, eso me ayudó porque es mi vocación, ¿me entiendes? Yo ya había trabajado sin haber experimentado los estudios, pero ya con los estudios me he vuelto hasta, podría decir, mejor persona. Bueno, que muchos dicen que es una carrera que no vale la pena, ¿no? Pero es mentira. Es una carrera hermosísima que te da muchas experiencias y aparte que conoces a diferentes mundos, porque un niño es un mundo diferente, ¿no? Y esa exquisitez que te da el niño de enseñar es insuperable. Así que sí, los que tengan esa manera de estudiar para ser maestros, que lo hagan. Y yo sé que lo van a lograr. Bueno, mi experiencia durante estos 5 años fue fantástica, ya que estoy siguiendo la carrera que yo quise desde muy pequeña y estoy impartiendo los conocimientos que me da la universidad para poder enseñarle a todos mis alumnos, ¿no? Estoy muy emocionada de cruzar estos 5 años, que han pasado como si fueran volando realmente. Me siento muy feliz de los profesores que me han impartido conocimiento, de mis propias compañeras y todo eso. Lo que más me ayudó fue las ganas que le puse a la carrera, ya que obviamente cuando uno tiene vocación, da todo lo suyo para poder lograr lo que quiere, ¿no? Y sobre todo mis padres y todo eso. Y además, sobre todo, que me siento como si fuera un ejemplo para mi familia o para mi comunidad también. Bueno, esta carrera es la carrera más hermosa, es una satisfacción tan enorme, sobre todo los niños. Creo que el amor de los niños es la recompensa más linda que puede haber. Y que ellos te den el amor y que siempre te digan que tú eres parte de ellos y parte de su vida. Y una de las más lindas experiencias fue la interacción que tuve con los niños en las distintas comunidades que pude ir y en las distintas provincias. Seguir estudiando, trabajar en provincia con los niños y seguir enseñando con todo amor y con todo el corazón, teniendo presente siempre a Dios y enseñándole los principios y valores cristianos, que es lo más importante y que se ha perdido en esta sociedad. Que no se rindan, que sí se puede, que es una carrera muy hermosa porque se trabaja con mentes humanas para transformar esta sociedad. Si queremos ver mejor a nosotros mismos, tenemos que empezar. Se necesita maestro con ganas, con bastante entrega. Durante estos 5 largos años en la universidad, he tenido experiencia en el campo educativo desempeñándome como docente, ¿no? Siempre comenzando por el puesto auxiliar y luego escalando para ser docente. Al haber terminado mi carrera, espero poder escalar más, obtener el grado de magíster, el título que siempre anhelamos y bueno, ser un orgullo para la casa de estudios, ¿no? La Universidad de Ciencias y Humanidades. Yo creo que más lo que nos ayudó, estoy segura que lo que nos ayudó más fue la insistencia y la enseñanza de los docentes, cómo no olvidar a los profesores, uno de ellos el profesor Carlos Gallardo, la profesora Edith, el profesor Elvis, cada uno de ellos poniendo un granito de arena para nuestra formación y para enseñarnos la labor real del docente, del profesor. Mis metas para el futuro es más adelante poder tener mi título, seguir escalando, tener mi grado de magíster y poder postular a un colegio nacional. Que la carrera de educación es muy bonita, es visto para muchos de ellos, es la carrera menos remunerada, sí, pero es la carrera muy, muy hermosa, muy bonita. ¿Por qué? Porque no solamente es el formar al estudiante, sino también es el contextualizar, el ver la realidad de ellos y más que todo el cariño que ellos te dan. Eso es lo más satisfactorio.
éramos, al principio éramos tres, en la actualidad, bueno, solamente quedé yo. Y el resto, por dificultades, dificultades del aprendizaje, bueno, bajaron de grado. Acá, como dices, de acá un año, por no muy lejos, hacer la maestría y seguidamente el doctorado. Ser un docente varón es un gran sacrificio y afrontar todos los problemas, porque es más fácil para una mujer ser docente de primaria que un hombre. Estoy muy emocionada por haber culminado, ¿no?, 5 años de la carrera de educación primaria e interculturalidad, y también doy gracias a los profesores, ¿no?, y a mis padres también, que me han inculcado, ¿no?, y con valores sobre todo. Y a los profesores también doy gracias, porque no solamente ellos nos enfocaron lo que es el conocimiento, sino también la parte de la afectividad, y eso es lo que se debemos inculcar a los estudiantes, ¿no? Ahora mayormente estoy ya realizando lo que es ya la carrera de docencia, y para mí es algo nuevo, primera vez. Y bueno, gracias a Dios tengo el apoyo también de otros nuevos profesores, y me apoyan, o sea, que sea recíproco, ¿no? Entre unos a otros ayudarnos. Eso es lo que nosotros queremos, y formar docentes, no docentes, docentes que sean afectivos, docentes, por ejemplo, creativos. Eso es lo que queremos, sobre el arte, teatro. El estudiante que quiere elegir esta carrera de educación, primeramente le tiene que nacer, ¿no? No quiere decir que, bueno, a veces vemos que los padres influyen mucho, no, la carrera de educación no, sino otra carrera, no. Es depende como, si a ti te nace ser docente y lo vas a llevar sobre todo el mundo, o sea, lo vas a lograr, esa meta, eso es lo que es más importante, ¿no? Y lograr, y como dice, formar a los niños, pues desde ahora, porque nosotros somos formadores, ¿no? Educadores, y queremos formar, pues, ciudadanos hacia el futuro.